atletas lo dieron todo por el azul y oro. Colores que se llevan en la piel cuando se compite en nombre de la universidad. Las medallas fueron abundantes y con ellas vino el éxito, porque el deporte de la UNAM no conoce fronteras. Sin importar la disciplina o la categoría, los atletas universitarios dejaron en claro su dominio en toda contienda. Con sudor, pasión y esfuerzo, se impusieron a todas las barreras y demostraron que la excelencia académica es también la excelencia deportiva. Fueron miles de horas de esfuerzos, de entrenamiento sin cesar, con la mente siempre puesta en el triunfo. Todo valió la pena por esos minutos y segundos de gloria, por la recta final, el golpe decisivo, la brazada determinante y ese pase de anotación en el último segundo. El podio es de la UNAM y el Goya retumba en el alma. Grandes proezas se escribieron en 2017, un año glorioso para la universidad y cada integrante de su comunidad deportiva. El orgullo de ser Puma es incomparable y no hay medalla que alcance para premiar ese sentimiento. Una emoción que corre por la sangre antes de cada competencia y se despliega en la acción. Bastaron 12 meses para llenar de triunfos a la UNAM, que celebró por igual un nuevo título de la UNEFA, como la victoria de los representantes Pumas en la Universidad Nacional, donde igual se le gana a un atleta olímpica o sencillamente te superas a ti mismo. También la Olimpiada y el Campeonato Nacionales fueron escenarios justos para cumplir sueños y dar paso en el crecimiento de las habilidades deportivas y competitivas de cada atleta Puma. El himno deportivo, máximo emblema auriazul, fue entonado con estruendo, pero sobre todo, con honor. Cada atleta es un héroe, y todo estudiante puede serlo. Solo hace falta dar un paso hacia el frente y gritar con pasión. México, Cuba, ciudad, 1, 2, 3, ¡gol!